Y aquí regresamos, mis amores, con ustedes, que son los de Gente de Éxito. Tenemos aquí hoy a nuestra amada María Ortiz, nuestra querida licenciada que viene a hacer sus aportes de cultura. Buenas tardes, María. Hola, hola, qué placer estar aquí hoy. Me siento muy regocijada con estar en CITV. En tu casa. Claro que sí. Y quiero decirle hoy que yo soy América. ¿Sí? Claro. Tú eres América y la mujer es América. Estamos hablando de la mujer América, porque muchos piensan que no es así, por medio de la discriminación y las cosas, pero somos América. Nosotros somos creación y vida. La mujer es creación y vida. Y por eso somos también América, porque en tanto tiempo, desde la antigüedad, se venía tratando algunos temas en base a la mujer. Y de ahí nacieron lo que eran las reivindicaciones, la lucha de la mujer. Y ahora, ¿qué más recordar el día 8 de marzo, Día de la Mujer? ¡Qué bien! Declarado por la ONU en el año 1977. Pero eso es para resaltar lo que son las grandes mujeres heroínas que han marcado la historia, que se han quedado fijas de por vida en la historia por sus aportes tanto cultural como de valentía y de lucha. Tremendo, sí, tremendo. Aquí tenemos grandes mujeres como Mamá Tingó, sí, una luchadora. Una luchadora, una guerrera. Sí, por los derechos del campesino. Tenemos también a Trina Moya de Vázquez, poetisa y autora del famoso tema de las madres. Tremendo. Hermoso. Y que también fundó el Club de las Damas en Moca en el 1904. Hay muchísimas mujeres luchadoras en esta historia. Todos tenemos una historia. Basta con nacer para dejar una historia ya. Así es. Entonces hoy es un día hermoso porque empezamos ya a conmemorar, a celebrar el Día de la Mujer. Pero que nada más no es un Día de la Mujer, son todos los días de la mujer y gracias a Dios que tenemos todo un mes para celebrarlo. Tremendo. Y así como otros temas que tienen semana, la patria, por ejemplo, el mes de la patria, pero la patria somos todos también. Así es. Sí, debemos de sentirnos orgullosos por ser dominicana y también por ser mujer. Claro que sí, un aplauso sí. A nosotras mismas. Claro que sí. recordamos también esos hermosos colores de la bandera y su confección, como fue Concepción Bonas. Concepción Bonas, excúseme que le puse una S, y María Trinidad Sánchez, que fueron esas mujeres que tejieron la bandera. Un día llega Juan Pablo Duarte y le dice, ya él se había marchado y cuando iba en el barco le dicen, ¿quién tú eres? Y él dice, soy dominicano. Y le dice el que va manejando el barco, ¿qué dominicano si ustedes no tienen ni siquiera bandera? Entonces, wow, él llegó allá, pero fue con esa idea. No tenemos bandera, pero la vamos a tener y vamos a ser también independiente. Vamos a ser dominicana. Y cuando él regresa, le dice a estas mujeres, vamos a hacer una bandera. Y le está dando el dinero. Y ella dice, ¿qué podemos hacer por ti, Duarte? Dice él, por mí no, por la patria. Oye, por mí no, por la patria. Porque ellos las damas pensaban que les iban a hacer un favor a Duarte cuando él le estaba dando para que compraran y confeccionaran la bandera. Él le dijo, no, por mí no, por la patria. O sea que son muchos temas interesantísimos que nosotros podemos tocar en este momento en CITV, pero en otro momento también, porque es tan amplio la historia de nuestra tierra, de nuestro país, así que es. No se termina, no, mi querida Génova, la... en un momento. Exacto. Así que seguimos en TV, estoy contentísima por estar aquí
y aunque enviaba siempre algunos temas importantes, rescatando la cultura, bueno, hoy estoy recordando la historia. Así es. Y prontamente tenemos esa actividad hermosa que tanto hemos soñado, que es la Raíces del Museo. Sí, sí. Típico, histórico, educativo y cultural. Y cultural. Viene por ahí algo grande. Arrasando. Algo grande se acerca. Algo grande. Claro, algo grande se acerca en el museo. Así. Sí. Eso no vamos a darle muchas información sobre eso. No. Pero solamente que viene llegando algo grande. Eso es así. Así que lo vamos a disfrutar a todas. ¿Y qué te parece si nos vamos a una pausa, María? Claro que sí. Seguimos. Así que, volvemos. Y aquí regresamos, mis amores, con algo para ustedes muy importante que le va a contar nuestra licenciada María Ortiz. Sí, eso fue el 14 de febrero, Día sí. del Amor y la Amistad, donde conmemoramos dentro del marco de los 50 años que cumple el ajusticiamiento de los Palmeros, que fueron cuatro jóvenes que fueron ajusticiados por más de 2.500 soldados. Wow. En la gruta de los Palmeros. Eso fue una masacre. Una masacre. Entonces, pero ya, yo llevé esa programación de otra forma, de una forma amigable. Mejor se dialoga que ajusticiar. Se llega a tantas cosas por el diálogo. Así es. Entonces celebramos ese día y sembramos el árbol de la paz, entregamos la antorcha cultural ahí hispana. Ahí te vemos haciendo sí. lo que es la siembra de ese árbol tan sí, hermoso. Sí, el árbol de la paz, que eso, el árbol nos da sombra, nos da alimento, nos da paz. Sobre todo nos da paz. El que se siente debajo de un árbol a recibir la brisa, calma cualquier Muchas inquietud personas. Que tenga, sí. Y nosotros sembramos el árbol de la paz como árbol de sabiduría, que es el framboyán. Lo sembramos aquí en la misma gruta donde murieron los Palmeros. Exacto. 50 años de ese hecho atroz que marcó la historia y marcó con huellas de sangre la historia. Muchas personalidades dominicana. Vemos ahí invitadas a sí, esa actividad, sí. donde tú entregaste la antorcha de la paz. Sí, la antorcha como símbolo de paz, donde ha transcurrido por todo, hasta Obama recibió esa antorcha, wow. el Papa recibió esa antorcha. Aquí lo han recibido muchísimas personalidades para con el compromiso de continuar lo que es el fomento de la paz entre los pueblos, entre las gentes, tanta violencia. No, vamos a fomentar lo que es la paz a través del diálogo. Hasta yo recibí esa antorcha. Claro que sí, claro que sí, como que gente de éxito y precursora de lo que es el arte y la cultura dominicana. Así es que ya ustedes saben, esperamos que ustedes también reciban esa antorcha de la paz. Sí. Y no se muevan de ahí porque seguimos en CTV, Gente de Éxito.